de las iglesias que más necesitaban escuchar de la seguridad. Porque ahí estaba el circo romano. Ahí los cristianos estaban siendo perseguidos. Cuando veas que al malo le va bien. Nosotros esperaríamos que al malo le vaya muy mal, ¿verdad? Y esperaríamos que nosotros por hacer el bien todo nos saliera excelente. Es grandioso. Te damos la bienvenida a Vida de Fe, un espacio donde compartimos un mensaje de fe y esperanza. Además, la palabra que abrirá los ojos para que veas que Dios tiene mucho para tu vida. Estamos muy contentos de poder tener este espacio para ser inspirados por la palabra de Dios y que nos puedas acompañar una vez más. Antes de iniciar te quiero recordar que nos podés llamar al número que aparece en pantalla en cualquier momento durante el programa. Si necesitas oración o consejería, no dudes en llamarnos, ya que hay personas listas para atender y recibir tu llamada. Si querés conocer sobre este ministerio y nuestra iglesia, el centro evangelístico, te podés meter a nuestra página web www.centroevangelístico.net. En este sitio vas a conocer el ministerio, actividades, prédicas y reseñas de lo que hacemos como ministerio. Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para vos, para que nos visites y también conozcas sobre nuestros servicios los domingos y los martes en diferentes horarios. Contáctanos y ahí te vamos a dar más información. Ahora sí, prepara tu corazón y alistate porque estamos seguros de que Dios te va a hablar. Iniciamos con vida de fe. Pongámonos de pie, por favor, y levanta tu Biblia. Vamos a declarar como siempre lo hacemos. Digamos, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer. Y voy a hacer. Lo que la Biblia dice que puedo hacer Amén Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el libro de Romanos capítulo 8 En la segunda parte del último de estos estudios que estuve compartiendo ah, No es el último estudio sino de la, la segunda parte de lo que inicié eh, Hablando de Romanos capítulo 8 de nuestra seguridad en Cristo por supuesto, le damos la bienvenida a todas las personas que a través de la televisión y a través de las redes sociales nos están acompañando. Bienvenidos, como siempre, a esta su casa, el Centro Evangelístico desde San José, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros y dejarnos compartir con ustedes esta bendición y esta fiesta que celebramos aquí desde esta casa. Romanos capítulo 8. A partir del versículo 35, San Pablo sigue hablando de la seguridad que tenemos en Cristo. Recuerda que estamos hablando de lo que soy, de lo que tengo, de lo que puedo hacer en Cristo. Esta serie de enseñanzas, esta serie de estudios que estamos siguiendo, la hemos titulado En Cristo. En Cristo. En Cristo, en Él, en el Señor. Somos más que bendecidos. Amén. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo, to, lo somos, lo tenemos, lo recibimos a través de la obra y de la persona de Cristo. Dice Romanos 8:35, San Pablo escribe a la iglesia en Roma y le dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, diga estoy seguro, de que ni la vida, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga de nuevo, estoy seguro. Sí. Toma tu asiento, por favor, toma tu lugar. Así que seguimos con nuestra serie de enseñanzas que hemos titulado En Cristo. Recuerda que San Pablo está escribiendo a diferentes iglesias en diferentes épocas, en diferentes tiempos, y cada iglesia tiene su problema. Cada iglesia tiene su conflicto. De, de hecho, si cada iglesia no tuviera su problema o conflicto, Pablo no les escribe. Gracias a Dios que tuvieron problemas y conflictos, porque entonces Pablo nos deja este legado que nosotros eh, conocemos como las epístolas de San Pablo, las cartas de Pablo. El común denominador de estas cartas es que Pablo utiliza, reutiliza uno de estos términos, en Cristo, en el Señor o en Él. En Cristo, en el Señor o en Él. Y hemos estado estudiando muchas de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Aquí en Romanos capítulo 8, San Pablo está hablando del tema de la revelación de la seguridad. Pablo recibe revelaciones. Pablo recibe revelaciones que comparte en estas cartas que él envía a estas iglesias según la necesidad de cada una de estas iglesias. Obviamente la iglesia en Roma era una de las iglesias que más necesitaban escuchar de la seguridad, porque ahí estaba el circo romano, ahí los cristianos estaban siendo perseguidos, atormentados, ahí los cristianos estaban siendo crucificados, estaban siendo quemados, estaban siendo lanzados a los leones. Entonces San Pablo les escribe esta carta extraordinaria, el libro de Romanos, la carta a Roma, a la iglesia en Roma, obviamente cuando hablamos de la iglesia en Roma estamos hablando de la iglesia que se congregaba en catacumbas, la iglesia que se congregaba en cuevas, no tenían templos, no tenían edificaciones, era una iglesia perseguida, era una iglesia que tenía que esconderse porque si los descubrían iban a parar al martirio. Entonces Pablo en el, Romanos, en el capítulo 8 de Romanos comienza a hablarles de la seguridad. En el último de los estudios que veníamos hablando ya estábamos hablando acerca de la providencia divina, estábamos hablando de cómo somos bendecidos en Cristo y cómo podemos tener la seguridad de la bendición. A partir de este versículo 35, Pablo comienza a hablar de la seguridad de la presencia del Señor y de la protección del Señor. Hablemos un poquito acerca de la seguridad de su presencia. Dice los versículos 35 y 36, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Obviamente los hermanos de la iglesia en Roma entendían, comprendían muy bien lo que Pablo les estaba diciendo. En cualquier momento, hermanito, vas a ser el postre de los leones. En cualquier momento, hermanito, vas a terminar en la hoguera. Pero aún ahí nadie te puede separar del amor de Cristo. Nadie. Que termines en la hoguera, que termines en las fauces de los leones, que termines en una cruz, que termines en tribulación, en persecución, no significa que el amor de Cristo se haya agotado. Iglesia, nosotros tenemos que entender que cristianismo no es sinónimo de ausencia de problemas, que cristianismo no es sinónimo de pruebas, que cristianismo no es una póliza de tranquilidad, muchas veces lo hemos dicho. La vida cristiana más bien, más bien a veces nos lleva a tener más pruebas, a tener más angustias, a tener más tribulaciones. La vida cristiana más bien nos confronta muchas veces a tener un estilo de vida en donde vamos a ser confrontativos por nuestras convicciones. El cristiano que verdaderamente es cristiano va a tener problemas, le va a caer mal a un montón de gente. Si de verdad tiene convicciones, si de verdad tiene principios, si de verdad tiene valores, si de verdad quiere vivir la vida cristiana como se debe de vivir, va a tener una vida confrontativa donde va a ser perseguido, donde le va a caer mal a la gente, donde gente simplemente porque es cristiano lo va a perseguir o le va a hacer la vida más difícil o va a andar hablando o va a andar haciéndole cosas que tú dices, pero ¿por qué será? Bueno, Jesucristo dijo que cuando fuésemos perseguidos o la gente hablase cosas de nosotros, Mintiendo que somos bienaventurados, bienaventurados, pero que sea mintiendo, amén. Lo que digan es que eso es un vago y que sea cierto. No, 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 no. Usted es una persona de principios, usted es una persona de valores, usted es una persona que de verdad se ha parado en la palabra de Dios. Y lo están persiguiendo y, y le están haciendo la vida difícil y le están haciendo la vida imposible. Bueno, usted se gana enemigos gratuitos, pero un día esos enemigos gratuitos van a ser avergonzados, no por usted, sino por el Dios que está en el cielo. Eso significa que el amor de Cristo nunca se ha agotado. Iglesia, cristianismo no es una póliza de tranquilidad nosotros tenemos que encontrar entender los principios respecto a la tribulación de la vida en segunda de corintios capítulo 4 versículo 17 la biblia dice cuatro diecisiete de segunda de corintios porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria hay tres principios con respecto a la tribulación normal de la vida del cristiano. Primero es leve. Ay, pastor, es que usted no sabe por lo que estoy pasando. Es que usted no conoce a mi suegra. Es que usted no conoce a mi marido. Es que usted no sabe lo que la clase de compañeros de trabajo que yo tengo. Hay pastores, usted no sabe el problema que yo tengo financiero. Siempre hay alguien más peor. Consuélese con eso. <laughs> Amén. A veces alguien llega y me dice: Pastor, ore por mí porque estoy pasando por un problema terrible. Necesito paz. Señor, en el nombre de Jesús, que mi hermano entienda que hay alguien peor que, que está que, que él. Y ya. Es que uno de por sí es malo de, 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 de nacimiento. Entonces, cuando uno se acuerda que hay alguien que está peor que ¿sí uno, ya se calma. Es leve ese problema que usted tiene: es un problemilla. No es nada. Pss, no llore, que es la lloradera. Es leve. Esta leve tribulación. Y oiga, se los están comiendo los leones y la Biblia dice leve. <laughs> Amén. Y ahora nosotros solo porque la lora nos deja de hablar, porque nos convertimos, ya nos sentimos todos mal y todos maltratados. Esta leve tribulación momentánea. La buena noticia es que no va, no va a durar toda la vida. No va a durar toda la vida. Todo problema, toda tribulación tiene un final. Aguante, papito, aguante, aguante, aguante. Que la Biblia dice que la victoria va a venir. Amén. Pero cuando la victoria venga, viene otra tribulación. Porque estamos en una guerra, ¿y qué es una guerra? Una sucesión de batallas. Una guerra es una sucesión de batallas, termina una batalla y comienza otra, pero así como ganaste una batalla, vas a ganar la que viene. Ya tienes más experiencia. Amén, iglesia. Un aplauso bien fuerte al Rey. Aleluya. Dice, esta leve tribulación, número uno es leve, número dos es momentánea y número tres produce gloria. Quiere decir que... Cada prueba, cada circunstancia adversa, cada situación difícil me va perfeccionando, me va acercando a la gloria, me va haciendo más semejante a Cristo y menos semejante a mí. Me va quebrantando, me va rompiendo en este hombre exterior y me va haciendo cada vez más santo, más espiritual, más entendible para Dios y delante del Señor, me va Produciendo gloria, porque yo tengo que ser tratado aquí en la tierra para llegar como Dios quiere que llegue allá en el cielo. Amén. Así que estamos en un proceso. Bendito el nombre del Señor. Ahora, otro consuelo, Romanos 8:18 dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando esté llevando palo. Imagínese las bodas del cordero. Imagínese el buffet que va a haber ahí. Ah, no no. Sí sí vale la pena aguantar. Sí vale la pena, imagínese el buffet y los postres y todo. Dice tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. El problema es que nosotros los seres humanos somos personas del presente. No somos personas con visión del futuro. Entonces vivimos solo el presente. Sí, pero es que ahora es cuando yo tengo el problema. Es que ahora es cuando me está yendo mal. Es que ahora. Sí, pero ¿qué es lo que te espera? Si por lo que estás pasando ahora vas a renunciar a lo que te espera, es un mal negocio. Es un terrible negocio. Lo que estás pasando ahora es nada en comparación con lo que te está esperando. Y no hablemos de las calles de oro, no hablemos del mar de cristal, no hablemos de, 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 de lo que acabo de hablar, de, 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 de qué era, del bufete de las bodas del Cordero. No hablemos de eso. Hablemos de estar en la presencia de Dios. Le veremos cara a cara, tal y como Él es. Amén, gracias. Aleluya. Bendito el nombre del Señor, la cual es real su presencia y nos asegura la victoria. Dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Sí. Tienen que venir todas estas cosas. Porque no puede ser más que vencedor así en el aire. En todas estas cosas somos más que vencedores. Tienen que venir todas estas cosas para vencerlas, para que recibas el título de más que vencedor. Amén. Así que tranquilo, ya casi te gradúas. Ahora. Seguimos con más de vida de fe. Sabemos que Dios está poniendo semillas en tu corazón que darán fruto en tu vida. Recordá que sus pensamientos son más altos de los que los nuestros y que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. No hay nada que salga de su control, así que siempre Él nos lleva de su mano. Esperemos que Dios esté impactando tu vida. Queremos saber de vos y de lo que Dios está haciendo. Así que podés llamarnos al número que aparece en pantalla, 2280-0151. O bien puedes contactarnos por la página web, centroevangelístico.net. Queremos conocerte y saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahora continuamos con mucho más de vida de fe. Seguí escuchando la palabra de Dios y empecé a creer que Dios está haciendo algo para vos. El Salmo 37 dice, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen el mal, porque como hierba serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino o por el hombre que hace maldades. ¿Cuántas veces nosotros somos todo lo contrario a lo que dice este salmo? Y empezamos a caer en la tentación de ver. Como personas que tal vez no aman a Dios, no tienen principios para nada que tengan que ver con la palabra del Señor, y empezamos a verlos como que si les estuviera yendo muy bien. Empezamos a ver que tienen éxito en el área de los negocios, o que pareciera que su matrimonio está excelentemente bien, o vemos en ellos como que están alcanzando ciertas cosas que nosotros desearíamos alcanzar, y por más que oramos y clamamos, no lo logramos. Personas que tal vez niegan a Dios, no quieren nada con Dios, tal vez hasta se burlan de Dios, pero parecieran tener un éxito en algún área. Ese salmo entiende muy bien la naturaleza humana, porque la palabra de Dios es para el ser humano, y Dios nos conoce muy bien como nosotros somos. Y por eso él sabía que tenía que decirnos, no te impacientes cuando veas que al malo le va bien. Nosotros esperaríamos que al malo le vaya muy mal, de verdad. Y esperaríamos que nosotros, por hacer el bien, todo nos saliera excelente. Pero muchas veces las cosas no se dan de esa manera. Hay momentos donde pareciera que fuera al revés. Y más bien nosotros, por hacer el bien, nos metemos en problemas. Por hacer el bien, perdemos un trabajo. Por hacer el bien, perdemos una relación que apreciamos mucho. Por hacer el bien, más bien vemos pruebas y dificultades en nuestro camino. Mientras que los que hacen el mal pareciera que todo les está yendo bien. Por eso dice, no te impacientes, quédate tranquilo. Dice, confía en Dios y haz el bien. Confía en Dios y haz el bien. El hecho de que al malo le vaya bien no es excusa para que yo renuncie a mis principios. No es excusa para que yo deje de confiar en mi Dios. Confía en Dios en que Él sostiene tu vida. Confía en que si tú te deleitas en él, él concederá las peticiones de tu corazón, y que si encomiendas a él tu camino, él hará. Simplemente confía en quién es tu Dios, confía en su palabra y en los principios que nos enseña en su palabra. Atrévete a creer que si caminas conforme a sus caminos, todo saldrá bien, porque él es quien sostiene tu camino. Que Dios te bendiga. Que Él reina, que Él es Jesús Que reina por siempre, amén Esperamos que este programa haya bendecido tu vida de una forma especial. Creemos que Dios está reactivando y renovando tu vida y todos tus sueños. Antes de irnos, queremos que te conectes con nosotros. Queremos conocerte y saber lo que Dios está haciendo en tu vida, ingresando a nuestra página web centroevangelístico.net o llamando al 2280-0151. Nos puedes contactar o bien, si preferís, por correo electrónico, info arroba, .net. Esto fue todo por hoy, pero recorda el horario de vida de fe, lunes a jueves, 6 y 30 de la tarde, hora Centroamérica por la señal de enlace. Es siempre un gusto compartir este espacio donde creemos al escuchar la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima.